A ver, consejo de Carlos a Cristina. ¿Qué Carlos? ¿Y qué otro Carlos puede haber que Carlos? Y Cristina es Cristina. Escúchalo. Estuvo 12 años en el gobierno, pero ya pasó. Primero tiene que preocuparse con cómo lo rompí. Y después reintegrarse al mundo de la política. Visita al Papa de la familia Menem. Y en Radio La Red, esta conversación donde Carlos Menem decía esto, que Cristina se preocupe por Comodoro Py, que su tiempo ya pasó, que después ver cómo se reintegra al mundo de la política, aparece la historia del propio Menem, ¿no? Que después de irse del poder, no 12 años, pero sí 10 años y medio, pasó por Comodoro Py, pasó un tiempito detenido, ustedes recordarán, en la quinta de su amigo Bustanián, y después se reintegró al mundo de la política, aliándose al kirchnerismo y llegando como senador por la minoría en La Rioja. Hoy es senador nacional. Digo, un tipo que pasó por ahí entiende, sabe, vislumbra cómo es el camino para los que vienen atrás. Digo, la señora puede tener más o menos simpatía por estas palabras de Carlos, pero mejor que las escuche. ¿Por qué no? Otro que habló... y esto tiene que ver con radicales que están calientes con una pipa, es Ernesto Sanz. Escuchen lo que dijo. Yo todavía lo leí en una nota que publicó hablando de la diferencia entre la ciencia y la magia, ¿no? Era la ciencia y supuestamente los políticos somos la magia, ¿no? Los políticos somos los que salimos a la calle, olfateamos y decimos las cosas no están bien, pero claro, como no tenemos encuestas, lo nuestro es magia, somos casi curanderos y lo de él es ciencia. Bueno, muchas veces por seguir la ciencia de él, este gobierno se ha equivocado. Hablaba Ernesto Sanz, que es un hombre cercano al presidente Macri, que el presidente escucha. Algunos dicen que lo escuchaba más hace un tiempito que ahora. Pero Sanz hablaba de Durán Barba, que es una especie de la bestia negra de los radicales y de los que creen que la política es solamente como ellos la conocieron hasta hoy. También Durán Barba cree que la política es solamente como él la conoce desde el 10 de diciembre. Qué sé yo, son mundos que sería bueno que empiecen a buscar la manera de articularse porque si un día chocan entre ellos y los que vienen detrás pasan de largo. Ojo, ojo al tiro. Sanz dijo estas cosas de Durán Barba. Los radicales piensan esto del estilo político del gobierno. Dicen que el gobierno está haciendo las cosas bien en general, pero que falla en la política. Los radicales están enojados, pero digo... Habla mucho, a la hora de los bifes la sangre no llega al río, porque esta semana, por ejemplo, acordaron en la provincia de Buenos Aires, nada menos, que el próximo presidente del radicalismo va a ser el vicegobernador de María Eugenia Vidal. Se llama Daniel Salvador, había perdido la interna la última vez y ahora, sin interna por acuerdo, es el vicegobernador, va a ser el presidente del Partido Radical en la provincia. Un hombre de Ricardo Alfonsín, vicepresidente, y un hombre de Sanz, Maxi Abad, un joven dirigente de La Plata, va de secretario general. Así que, los radicales por ahora patalean a la hora de hablar, pero a la hora de acordar y de alinearse con el gobierno del que son parte, se están alineando. Ojo, mejor no tentar mucho al demonio. Otro tema. Mañana se reúne el Comité Central Confederal de la CGT. ¿De ahí qué va a salir? Todo indica que va a salir un mandato para que la el Consejo Directivo de la CGT y el Triunvirato, Dyer Smith Acuña, que conduce ahora a la CGT Unificada, tenga la potestad de fijar un paro antes de fin de año probablemente, pero no le van a poner ni fecha ni el modo del paro, le van a dar la posibilidad. ¿Qué significa esto? Que el triunvirato va a tener la posibilidad, o va a tener ese mandato como un elemento fuerte a la hora de sentarse y seguir hablando con el gobierno, porque el diálogo no se interrumpió nunca. Hace un rato hablábamos con Mario Quintana, la Iglesia está poniendo su parte, le dijo ya a la CGT, y fue público, que extreme las medidas, que extreme el diálogo y que extreme las medidas, la búsqueda de medidas de acuerdo antes de ir a un paro nacional. La CGT dice, si ponen un hueso arriba de la mesa, puede ser. Dicen que quieren hablar con Macri. Algo va a haber quizás en el recorrido de acá el mes que viene para que ese mandato que mañana le dan a la conducción de la CGT para que llame un paro, y sería un paro pasteurizado, tranquilito, un día de descanso en casa, ni siquiera llegue a concretarse. ¿Será así o no? Es un termómetro que hay que seguir día a día. Por ahora, CGT y gobierno están hablando todo el tiempo.